En el curso de las últimas horas, Ramiro Vaca, proveniente de Bélgica, arribó a nuestro país para incorporarse a la selección nacional. Sí, son las eliminatorias sudamericanas, todos los rivales son durísimos, sabemos que nos jugamos una de nuestras últimas chances para poder clasificar al Mundial, tenemos mucha ilusión, como lo digo nuevamente, de poder hacer un gran partido. Y bueno, esperamos que todo salga muy bien y podamos conseguir lo que esperamos, ¿no? El mediocampista espera hacer un aporte para la verde y así derrotar a Venezuela. Es un partido trascendental. He visto el partido, creo que nos ha dejado, creo, a todos muy, muy ilusionados por cómo se ha planteado el partido, por cómo se ha jugado, por la cantidad de goles que han marcado y por la confianza que le va a generar a los muchachos y a nosotros, ¿no? Una victoria antes de jugar este partido crucial contra Venezuela. Así que bueno, con mucha ilusión, muy motivado, sé que va a ser muy duro los dos partidos, meterse también el 11 va a ser muy complicado, así que a trabajar muy duro para poder estar, ¿no? Todavía no se ha definido cuáles serán los jugadores que viajarán a Venezuela. Está claro que un grupo se quedará en La Paz, concentrados para el partido ante Chile. Que hemos venido consiguiendo buenos resultados en La Paz, de visitante también hemos conseguido algunos empates, nos ha faltado ganar, que es lo que queremos y lo que vamos a buscar en estos dos partidos que tenemos ahora contra Venezuela y también contra Colombia. Queremos ganar de visitante también, así que esperamos, como te digo nuevamente, ¿no?, trabajar muy bien y poder hacer un gran partido en Venezuela. La ilusión de ganar a Venezuela y mantener la chance viva de clasificar al Mundial Qatar 2022, todo dependerá del viernes 28 de enero en Barinas, Venezuela. Siempre son partidos muy difíciles, siempre se plantean de una manera distinta. Lo que sí es muy importante, creo, para nosotros poder entrar bien enfocados, mantener el arco en cero y a partir de ahí buscar el resultado, ¿no?